Estamos orgullosos de que nuestra ventanilla única de promoción del empleo acabe de ganar el premio a las buenas prácticas en gestión pública 2013 por ofrecer el mejor servicio en atención al ciudadano. Un reconocimiento que queremos compartir hoy en Trabaja Perú con todos ustedes. Y la siembra dio sus frutos. La ventanilla única de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo fue reconocida como una buena práctica en gestión pública en el certamen organizado por Ciudadanos al Día. Debo decir que, en primer lugar, que este es el segundo premio que obtiene la ventanilla, porque ya con anterioridad ha sido premiada la plataforma informática por la OEA. Y esto nos permite evidenciar la preocupación del sector brindar la mejor atención al ciudadano. Este servicio participó junto a otras 17 buenas prácticas de diversas entidades públicas en el rubro de servicio de atención al ciudadano, obteniendo el primer lugar. Esta herramienta está siendo copiada ya por otros países, está siendo replicada. Han venido expertos de Colombia, hemos tenido una visita de Colombia. También próximamente seguramente vamos a tener una visita de expertos de Panamá que quieren implementar esta ventanilla única de promoción del empleo también en sus países, porque se han dado cuenta de lo maravilloso que es y cómo funciona el sistema. La ventanilla única de promoción del empleo articula en un solo espacio todos los servicios gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento que presta nuestro sector. El público que llega a nuestras 20 ventanillas a nivel nacional recibirá una atención personalizada. Ahí, nuestros consultores de empleo evaluarán su perfil derivándolo al servicio que mejor responda a sus necesidades, trayectorias y expectativas. Tan solo con su DNI podrá acceder a capacitaciones laborales, intermediación laboral, empleo temporal, certificación de competencias laborales, servicio de orientación vocacional, bolsa de trabajo, información del mercado de trabajo, entre otros. El año pasado, a nivel nacional, nuestras ventanillas atendieron a más de 240.000 personas. Por eso, este premio es una prueba más de cómo el sector sigue trabajando para mejorar la atención hacia todos los ciudadanos. Así que si aún no ha visitado nuestras ventanillas y quiere conocer un poco más sobre los servicios que se ofrecen en ellas, puede ingresar a www.trabajo.gob.pe o a nuestra página de Facebook. Doctor Ibarra, como pasó mañana vence plazo para pagar la gratificación, sí, y hemos recibido un sinnúmero de consultas en nuestro Facebook, queríamos hoy día resolver aquellas que no hemos podido resolver la semana pasada. ¿Le parece? Claro. No, por ejemplo, Ronald nos pregunta si las empresas Remipe incluyen la gratificación para sus empleados. Ok. Alan, lo que Ronald debe tomar en consideración es que en el Remipe, que es el Registro Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, se registran las micro y las pequeñas empresas. Evidentemente, ambas deben cumplir los requisitos que establece la ley. Ahora bien, en el caso de las microempresas, el empleador no está obligado en pagar las gratificaciones, pero ojo, sí lo puede hacer si es que el empleador lo estima hacerlo. En el caso de las pequeñas empresas, sí existe una obligación, pero solamente se va a pagar el 50% de la remuneración que corresponde a las gratificaciones. O sea, doctor Ibarra, para que quede claro, en la microempresa no se tiene la obligación, pero en la pequeña empresa sí. Efectivamente, Alan, en el caso de las microempresas no hay obligación. En el caso de las pequeñas empresas sí, pero solamente se le va a pagar al trabajador el 50% de la remuneración, que equivale obviamente al 50% de las gratificaciones. Y algo muy importante, si el empleador está registrado en el Remipe, debe comunicarlo a los trabajadores para que ellos sepan qué beneficios van a percibir. Muy bien, doctor Garán. Otra consulta viene de parte de Sandra. Ella nos dice que dentro de su boleta está su sueldo y sus comisiones como ingresos. ¿A la hora de la gratificación se incluyen estas comisiones?
Así es, Alan. Las comisiones forman parte de la remuneración y por lo tanto también forman parte del cálculo de los beneficios sociales, incluyendo evidentemente las gratificaciones. Ahora bien, las comisiones se promedian, es decir, para las gratificaciones de julio vamos a calcular el promedio de comisiones percibidas en los últimos 6 meses. Sobre esa base, calculamos cuánto le corresponde de comisiones y que se incluye, evidentemente, en las gratificaciones. Bueno, continuando con la pregunta de Jaime, él nos pregunta si está permitido que la empresa te descuente toda la gratificación. A él le pasó que su empresa había sido estafada y como él trabajaba en almacén, lo culparon y no le dieron nada de esta gratificación. ¿Es permitido esto? Alan, lo que todo trabajador debe saber que los derechos laborales son indisponibles. Es decir, yo como trabajador no puedo renunciar a mis beneficios sociales, así yo quiera. Es decir, mi empleador tiene que pagarme todos los beneficios sociales. Por otro lado, el empleador tampoco puede retener mis beneficios sociales porque él quiere o porque simplemente le da la gana. Tiene que pagar los beneficios. En este caso, lo que debió haber pasado o lo que debería pasar es que mediante un proceso judicial se demuestre que Jaime Anthony tiene la culpa de esta estafa y evidentemente en esas circunstancias sí el empleador podía retener los beneficios sociales de este trabajador. Muy bien, doctor Ibarra. Así como Jaime, Sander, Ronald, muchos televidentes también tienen más dudas y como una imagen vale más que 1000 palabras, ¿qué le parece si ahora graficamos las gratificaciones? Alan, como te comenté, las gratificaciones se pagan por mes calendario completo laborado y el año se divide en 2 semestres, de enero a junio y de julio a diciembre. Para ese ejemplo, vamos a tratar de las gratificaciones del mes de julio. Imaginemos que el trabajador percibe 1.200 nuevos soles, ese es el sueldo del trabajador. Cada mes calendario completo laborado, él va a percibir proporcionalmente un sexto de su remuneración, que al final equivale el 100% de sus gratificaciones. Como gana 1.200, va a percibir 200, 200, 200 hasta el mes de junio. Si él ha laborado el semestre completo, aquí lo que va a percibir son 1.200 soles por gratificación. Si el trabajador ingresó a laborar en el mes de enero, en la quincena de enero, no se va a contar enero para el cálculo de este beneficio. Solamente contaremos febrero, marzo, abril, mayo y junio. Es decir, como no contamos enero, él va a percibir 200, 200, 200, 200, 200, 1.000 soles por gratificaciones, que equivale a 5 sextos de su remuneración. Doctor Ibarra, el lunes vence la gratificación. ¿Sí? Muchos piensan que el mismo 15 es el día que depositan tu gratificación. ¿Esto es verdad? No. Alan, el empleador está obligado a pagar las gratificaciones del 1 al 15 de julio. En este plazo, el empleador tiene que pagar las gratificaciones. No es que el 15 se paga. Del 1 al 15 puede pagar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 15. Pero de este plazo no debe exceder. Doctor Ibarra, ¿qué sucede si el empleador no le deposita al trabajador su gratificación el 15 de julio? ¿Qué puede hacer él? Bueno, tiene dos opciones. La primera, conversar con su empleador y pedirle explicaciones del por qué no ha cumplido con el pago o el depósito de las gratificaciones. La segunda es llamar por teléfono o acercarse al Ministerio de Trabajo y formular su denuncia. Ojo, el plazo vence el 15 de julio. No hay justificación para que el empleador no pague este beneficio. Ni tampoco porque ni los proveedores pagaron, ni porque de pronto no hay caja para pagar. El empleador tiene, por lo que es empleador, que pagar todos los beneficios sociales, incluyendo las gratificaciones, que vence, repito, el 15 de julio. Una última consulta, doctor Ibarra. Muchos nos estaban preguntando cuál es la diferencia entre aguinaldo y gratificación. Ok, qué buena pregunta, Alan. Los trabajadores del sector público para esta vez van a percibir 300 nuevos soles. En el caso de los trabajadores del sector privado, ellos sí perciben una remuneración completa siempre y cuando hayan trabajado el semestre completo. Porque si no, van a percibir la parte proporcional. Bueno, doctor Ibarra, no sé si sobre este tema quisiera ampliar un poquito más a nuestros televidentes. Claro, recordar a los amigos empleadores que el plazo vence el 15 de julio. Recordarle también a los amigos trabajadores que tienen el derecho de reclamar a su empleador el cumplimiento del pago de este beneficio. Y si es que han laborado el semestre completo, es decir, de enero a junio, ellos van a percibir una remuneración completa por gratificaciones. Si han trabajado al menos un mes del semestre, van a percibir la parte proporcional. Recuerda, cada mes es un sexto que corresponde de tu remuneración para el pago de tus gratificaciones. Pero no hay exoneración del cumplimiento de este pago. Muchas gracias, doctor Ibarra, nuevamente. Listo, ahora, nos vemos. Esta semana, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos Cáceres, participó en la premiación del primer concurso de voluntariado Aporta Tú También. El propósito del concurso fue sensibilizar a las empresas para que fortalezcan el concepto de solidaridad,
a través del financiamiento de sus proyectos de voluntariado. El cierre del evento estuvo a cargo de Vania Macías y su grupo de danza Ángeles de U. Por otro lado, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Edgar Quispe Remón, y el presidente del Gobierno Regional de Ucayali, Jorge Velázquez, inauguraron la Ventanilla Única de Promoción del Empleo. Esta ventanilla, ubicada en el Jirón Inmaculada 999 Ucayali, articula en un solo espacio 10 servicios gratuitos del Ministerio de Trabajo, como la asesoría para la búsqueda de empleo, capacitación laboral, orientación vocacional, entre otros. Acá en un proceso de selección debido a que el Ministerio de Trabajo está articulando con la empresa privada, en este caso Echel. ¿Qué te parece esto? ¿El Ministerio debería seguir haciendo más de estas iniciativas? Claro, sí, me parece una propuesta interesante, ya que es una propuesta seria que el Ministerio de Trabajo, gracias al convenio con otras empresas, pueda facilitarle a personas como nosotros, jóvenes o de diferentes edades, facilitarle una entrevista de trabajo, ya sea formal y con los beneficios de ley, ¿no? Y es que uno de los servicios que ofrece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para facilitar la inserción al mercado laboral de los ciudadanos es la intermediación laboral. Bueno, doctora Nancy, nuevamente en un proceso de selección. Quería que nos recalcara en qué consiste este tipo de procesos de selección que hay en el Ministerio de Trabajo. Sí, Alan, nos encontramos en este momento en el Ministerio de Trabajo realizando un proceso de selección con el programa Vamos Perú a través del área de intermediación laboral en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo. Este proceso consiste en una entrevista personal que se realiza en marco de una reunión previa con acercamiento empresarial con las empresas convocantes, y posteriormente a esto los participantes a este proceso llenan información respecto a su experiencia laboral. De esa manera, tan solo con su DNI, currículum vitae y de manera gratuita, tendrá una entrevista de trabajo con renombradas empresas del medio. Y en una semana, usted podrá conseguir un trabajo con todos los beneficios de ley. Sé que en esta semana ha habido varias empresas que han venido al Ministerio de Trabajo. Así es, en el largo del último trimestre, del mes de mayo hasta lo que va en los corrientes del mes de julio, venimos convocando 1.085 puestos para diferentes empresas: Atento, Sodimac, Supermercados Peruanos, Bimbo, Oechle, Totus. Y en este intervalo hemos podido ir ya teniendo resultados concretos. El último año, el programa Vamos Perú ha logrado insertar laboralmente a más de 5.000 personas con este tipo de servicios. Un trabajo conjunto que vincula de manera directa a las empresas con los buscadores de trabajo. Y la próxima semana también tengo entendido que habrá un proceso de selección nuevo. ¿Qué empresas y a qué horario pueden venir los trabajadores a estas entrevistas? Sí, las personas pueden asistir al Ministerio de Trabajo, al primer piso. Los datos de contacto aparecen en la web, tanto de nuestra página web y los correos electrónicos a fin de hacer las consultas pertinentes. Ellos pueden venir de 9 a 1, no olviden el primer piso del Ministerio de Trabajo, y están siendo convocados para 4 empresas: para la empresa Los Portales, Impact, Saga Falabella y también McDonald's. Así que usted, televidente,
debe estar atento a nuestras futuras convocatorias difundidas a través de nuestra página de Facebook. Así podrá ser parte de los miles de beneficiarios que, gracias al Ministerio de Trabajo y la empresa privada, consigue un trabajo digno. Rosemary es una esforzada mujer emprendedora, beneficiaria del programa Vamos Perú del Ministerio de Trabajo, que día a día acude a un centro comercial del cono norte de nuestra ciudad, en el que ha arrendado un local para ofrecer sus servicios de elaboración de logos y vinilos decorativos. Rosemary anteriormente siguió cursos de diseño y un día decidió tomar el curso de formación de emprendedores que gratuitamente le ofreció el programa Vamos Perú. ¿Desde cuándo te dedicas a este rubro y cómo así decidiste incursionar en él? Hace más o menos 15 años. Yo trabajaba en lo que es artículos de bronce y empecé con letras de bronce fundida. Cuéntanos en qué consistió la preparación que te dio el programa Vamos Perú. ¿En qué te ha ayudado a mejorar? En ver los costos, saber realmente cuánto uno es lo que está ganando y tratar de mejorar en ello para tener más rentabilidad. El día que la visitamos, pudimos apreciar cómo armaba sus cuadros de vinilo y luego observamos la destreza con la que manejaba una máquina taladora con la que daba forma a sus diseños. Rosemary forma parte ya del contingente de personas a las que Vamos Perú ha ayudado a formar y sacar adelante sus emprendimientos, brindándoles mayor preparación y conocimiento del mundo de los negocios. Rosemary, si puedes dar un mensaje para que otras personas como tú se acerquen al Ministerio de Trabajo y hagan uso de los servicios que ofrece el programa Vamos Perú. Bueno, que no pierdan la oportunidad, que se acerquen al Ministerio o en todo caso cuando vean la convocatoria a través del periódico, que se vayan al ministerio, a los lugares donde van a dictar las clases y se inscriban y no pierdan la oportunidad porque eso les va a valer para que mejoren sus negocios. Tras nuestra visita, dejamos a Rosemary atendiendo nuevos pedidos y nosotros nos fuimos confiando en su capacidad de desarrollar aún más su negocio y aprovechar la capacitación gratuita y de calidad a la que accedió. Mucha suerte, Rosemary. Parece un videojuego, pero no lo es. Avanza, voltea a la derecha y este bloque parece que pesa. Lo que maniobra Paolo Guamaní es un simulador de montacarga, uno de los pocos con los que cuentan los centros de estudios estatales. Estamos en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en los Arenales de Villa María del Triunfo. Este es el curso de operador de montacarga, donde 25 chicos estudian gratis gracias al programa Jóvenes a la Obra del Ministerio de Trabajo. Paolo es uno de los beneficiarios. Él tiene 18 años y es el cuarto hijo de una familia numerosa. Después de esto quiero especializarme en lo que es maquinaria pesada. La maquinaria que quiero especializarme se llama Tico. Son unos carros que cargan 300 toneladas. Esos carros son utilizados en minerías como Cochin, Reña Montero, Cano Minero. Eso es lo que me gustaría manejar de aquí a un tiempo. Otra beneficiaria de esta clase es Nancy Midma. Ella tiene 28 años y comparte sus estudios con su trabajo como vendedora ambulante. Yo decidí a estudiar este curso porque esto descarta de mi familia. Mi familia trabaja al menos, mi padre es maestro albañil contratista y siempre he visto esas máquinas porque siempre he tenido la oportunidad de ir a su centro de trabajo, a las empresas que él ha trabajado y vi que se manejaba ahí, pero vi que más que nada eran los varones, ¿no? Y como vi esta oportunidad dije, como hay demanda de mujeres, porque tanto mujer como hombre tenemos los mismos derechos y tenemos la oportunidad de hacerlo, dije yo lo hago y estoy aquí. We'll be right back.
instituto tiene 21 años de experiencia enseñando a los jóvenes del Cono Sur. Tiempo suficiente para saber que la teoría tiene que ir de la mano con mucha práctica. Es por eso que luego del simulador hay que empaparse de cálculo y precisión para treparse a un montacargas de verdad. La tarea de hoy es transportar maderas a un andamio de fierro. Paul, ¿cuál es la diferencia entre usar el simulador y ya estar acá con la maquinaria pesada? Bueno, el simulador te ayuda bastante, pero no es igual que una máquina, ¿no? La máquina nos ayuda bastante para poder ayudarnos a trabajar, ¿no? Es una gran ayuda que nos está dando el Estado. Señor Montoya, ¿por qué hoy en día es importante ser operador de montacargas? Porque ahorita los jóvenes tienen trabajo inmediato. Y sabemos nosotros que la empresa privada y tanto el Estado requiere muchísimo de este tipo de trabajadores de mando medio. Y más aún, pues, si sumamos el ingreso que puedan captar ellos como trabajadores de montacarga, es un éxito, ¿no? ¿Cuánto pueden ganar? Ellos están más o menos un promedio en el mercado de 600 a 700 soles semanal. Si eres avezado, ponte el casco y los lentes de seguridad y apuesta por la maquinaria pesada. Infórmate sobre los cursos que puedes estudiar gratis en el programa Jóvenes a la Obra del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal te fue tu entrevista de trabajo? Hola Nati, muy bien. He pasado la segunda ronda, pero en la empresa me están pidiendo unos certificados como los antecedentes policiales que yo me acuerdo haberlos sacado, pero no los encuentro y creo que lo he perdido. No tengo ni tiempo ni dinero. Bueno, el día de hoy te comentaré a ti y a todos ustedes, amigos, que hay una forma de recabar todos tus documentos de una manera rápida y sencilla y completamente gratuita. Si eres joven y estás en búsqueda de un empleo, entonces esta es tu oportunidad. Porque ahora postular un puesto de trabajo te resultará mucho más rápido y sencillo con el Certificado Único Laboral que te ofrece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este certificado te permitirá obtener de manera totalmente gratuita y en un solo documento tus antecedentes policiales, así como requisitorios de identidad y de experiencia laboral, para poder certificar tu domicilio, así como anteriores trabajos en el caso los hayas tenido. Los requisitos para acceder a este certificado son los siguientes. Primero, deberás tener entre 18 y 29 años de edad. Deberás acercarte con tu DNI original y vigente a la Ventanilla Única de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo. Un representante de la ventanilla te atenderá de manera personalizada, a quien le tendrás que brindar el nombre de la empresa y el puesto de trabajo que postulas. Les recalcamos que este trámite es simple, rápido y totalmente gratuito. Una oportunidad que no pueden desaprovechar. Este ha sido, amigos, el Tip Trabajo de la semana. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!